Hola, mi nombre es Aira Curi y hoy veremos lo que viene para este año en el diseño de interiores y la decoración. Hablaremos de todo, desde alfombras, sofás, cocinas y mucho más. Veremos lo que está de moda, cómo usarlas y combinarlas, pero también veremos esas cosas que debes evitar, sí, incluso si están de última. Quédate hasta el final del video porque revelaré los colores que marcarán tendencia y cómo combinarlos. Y la primera tendencia, que por cierto es bastante atrevida, son las alfombras con forma irregular. Este tipo así bien orgánico, con una forma totalmente libre y muy peculiar. O sea, ellas son una negación total a las alfombras tradicionales y más que cumplir con una función, vienen a ser un elemento decorativo y llamativo en el diseño de interiores. Tienen un estilo único, sí, no lo podemos negar, el cual puede ser una forma divertida para definir ciertas áreas. De hecho, las están usando mucho para las salas, especialmente esas con espacio abierto y amplias. Para lograr un aspecto coherente, se combinan con muebles que presentan características así similares, como sofás y sillas de asiento con formas curvas, así como piezas de mobiliario más pequeñas que se puedan adaptar perfectamente a la forma de la alfombra y la convierten en el punto focal y central del espacio. Ahora, ¿qué opino? ¿Qué crees, Aira? Bueno, si te gustan genuinamente, si las amas, pues ya sabes que no importan las tendencias, sé feliz, tu hogar es tuyo. Pero considero que estas alfombras con forma irregular pueden dificultar la colocación de muebles de manera uniforme sobre ellas. Su versatilidad es limitada, sí, y como es tendencia y un producto muy particular, su precio puede ser un poco más elevado que una alfombra atemporal. Mi consejo, si te gustan, pero no tanto como para cambiar tu alfombra básica, opta por piezas pequeñas, quizás una alfombra irregular para tu entrada, porque no, puede verse súper bien, para el baño o un área de lectura que te permite estar en vanguardia sin irte a lo grande y que implique grandes inversiones. Y la siguiente tendencia son estos azulejos que seguro ya has visto antes. Presentan un aspecto hecho a mano, caracterizado por variaciones de color y bordes así irregulares. Y lo más llamativo es su esmalte altamente brillante, perfecto para capturar la luz natural y recordar la cerámica original. Esta cerámica viene en diferentes formatos, los más populares son estos cuadrados, los rectangulares, que se pueden poner según lo prefieras y amerita el diseño. Entrelazados, horizontal, vertical, formas hay muchas y son muy populares en estos colores llamativos y profundos como el verde esmeralda y azules intensos. Algo encantador de estos azulejos que debo confesar es ese aire de imperfección que crean. El espacio se ve así mucho más hecho a mano, más natural, menos industrializado y rígido. Mi opinión, me encanta, yo los amo totalmente. Son ideales para una pared de acento en un baño de visitas, por ejemplo, en el área del tocador o incluso en la cocina, ya que pueden verse espectaculares sin alejarse demasiado de la atemporalidad. En cuanto a los colores de los azulejos, no puedo evitar reconocer la belleza de esos colores profundos que realmente pueden crear un espectáculo visual. Si estás seguro de que puedes convivir con estos colores durante un largo periodo, entonces son perfectos. Sin embargo, si eres como yo, que te gusta cambiar, experimentar con la decoración utilizando elementos que no sean permanentes, como los azulejos, que realmente implican costo de mano de obra y logística, que a veces sí son complicados, te recomendaría optar por azulejos en colores neutros. Estos también pueden ser muy hermosos y se pueden combinar fácilmente con detalles en madera o superficies mate para crear un agradable contraste. Y la próxima tendencia son las lámparas de papel o con pantallas plisadas. Bueno, las de papel todos las conocemos, no es algo del momento, pero en la actualidad se están usando muchísimo. Esto se debe a que ofrecen una iluminación difusa agradable para el hogar, ya que vienen en diseños no convencionales que permiten que la lámpara no solo cumpla su función de iluminar, sino que también agregue estilo o personalidad al espacio. Estas lámparas se utilizan en diferentes formatos, ya sean en lámparas de pie, de mesa o colgantes, y son excelentes para crear un punto focal en la decoración de un ambiente, especialmente en los espacios que tienen ese aire así medio yapandi nórdico, en los cuales estas lámparas se lucen súper bien.
Ahora bien, las favoritas del momento son estas así plisadas. Son la última tendencia en lámparas. Y usualmente vienen acompañadas de unas bases así bien divertidas que hacen que la lámpara realmente parezca una escultura. Mi opinión, me encantan. No lo voy a negar. La textura que aporta, el juego de luces y sombras que crean, me parece fascinante. Considero que lucen mucho más elegantes e incluso personalizadas en comparación con las pantallas lisas convencionales. Además, una ventaja importante es que no limitan la versatilidad en el diseño y la decoración, ya que pueden perdurar en el tiempo y adaptarse fácilmente a la evolución del espacio. Estas lámparas pueden encajar perfectamente en ese estilo de decoración y añadir ese toque especial a tu hogar. Y un toque especial es darle al botón de me gusta. Sí, lo sabes, pero no lo olvides, ¿eh? Eso me deja conocerte y saber el tipo de contenido que verdaderamente disfrutas. Y otra tendencia que, aunque no es nueva, sigue siendo muy popular, es la del mobiliario curvo. Cada vez más personas se inclinan por utilizar muebles con formas redondeadas, como sofás con bordes suaves, las mesas de centro de diseño irregular, redondas, mesas de comedor ovaladas, butacas así de líneas curvas, entre otros. Yo creo que aquí hay una guerra en contra de los ángulos rectos, porque si hasta con las alfombras, la tendencia es muy marcada hacia la preferencia de los bordes más suaves. En su momento, los ángulos rectos dominaron el diseño, con una época en la que todo era así, cuadrado, y se priorizaban las líneas rectas. Sin embargo, en la actualidad, el diseño se ha vuelto más audaz y abierto a una amplia gama de posibilidades al combinar diferentes formas. Además, la elección del mobiliario curvo puede hacer que la circulación dentro del espacio sea un poco más fluida y cómoda. Por ejemplo, en un espacio reducido, una mesa de comedor redonda o ovalada resulta mucho más relajante y cómoda que una mesa cuadrada o rectangular. Además de ayudar a ahorrar espacio y romper con la monotonía de las líneas horizontales y verticales en el ambiente. Mi opinión, creo que son hermosos y muy funcionales en muchos casos. Ahora bien, yo no me dejaría llevar por tendencias que son lo último, pero que no te dan versatilidad a largo plazo. Por ejemplo, estas sillas que prácticamente son así una escultura son la última tendencia, pero en unos años estoy segura que se verán anticuadas. Igual con los sofás, por ejemplo, pueden tener detalles curvos, claro que sí, porque al final también es una forma geométrica. Quizás los brazos o algún borde, pero estos así súper de vanguardia que son más atrevidos pueden pasar de moda con facilidad. Si te gustan las formas orgánicas, yo me iría por mobiliario con curvas, pero con un carácter atemporal. Otra tendencia que ha cobrado fuerza en el diseño de interiores en estos últimos años es la integración de espacios de trabajo en el hogar. Esta tendencia se aplica específicamente a aquellos que no disponen de una habitación adicional para dedicarla exclusivamente a una oficina independiente. En estos casos, la tendencia consiste en aprovechar al máximo el espacio existente y hacerlo así multifuncional. Por ejemplo, se puede utilizar una pared para crear un mueble que se pueda abrir y cerrar, ubicar un área de trabajo en la cocina, la sala o cualquier espacio muerto que permita sacarle partido, como un armario que no estás utilizando. El punto es integrarlo de manera que eleve el hogar, se sienta que pertenece al espacio, en vez de tener un escritorio en medio o la mesa del comedor hasta aquí de papeles. Se busca un diseño que incluso te permita arreglar tu casa en momentos especiales sin que esto moleste o quede ahí en medio. Personalmente me parece una idea genial siempre y cuando se disponga del espacio adecuado para crear este rincón de trabajo en casa. La clave está en encontrar el equilibrio para que la oficina se integre armoniosamente en el entorno residencial, integrarla con tu espacio y que no parezca así como si fuera un accidente. Otra tendencia es decirle adiós a las cocinas todo blanco 00 e inclinarse por cocinas con más carácter y que sean agradables para un hogar. Y bueno, la tendencia no es negarse a usar el blanco, claro que no. El blanco es un color atemporal y muy versátil que nunca, nunca, nunca se queda fuera en el diseño de interiores. Ahora bien, sí hay una marcada tendencia de elegir blancos cálidos y no blanco 00. Fíjense la diferencia, ¿eh? La perciben, ¿verdad? Aparte de usar este tipo de blancos, se busca la versatilidad de materiales, dígase, incorporar madera, lámparas con alguna textura o color particular,
decorar con plantas, con texturas, usar fibras naturales, acentos en metal. El punto es huir de ese aspecto rígido y duro que nos da un espacio todo blanco puro. Mi opinión es que creo que esto es muy acertado porque más bien estamos volviendo a la manera ideal de diseñar, de usar el blanco en cocinas, pero sin exagerar, evitando esos espacios que tienen una apariencia muy industrializada y dura. Otra tendencia que se despide con mucha fuerza es decorar con los tonos grises fríos. Dígase, esos grises que suelen estar en el extremo más frío del espectro y tienen matices azules o verdosos. En cambio, ahora se siguen usando los grises porque, seamos honestos, es un tono muy versátil, pero los favoritos son aquellos grises con subtono cálido. Y seguro, muchos ya están diciendo, pero Zaira, gris es gris. Y no, hay diferentes tonalidades de grises que pueden darte un espacio frío o uno cálido. Miren la diferencia entre ambos grupos. Se nota, ¿verdad? En general, los grises cálidos tienden a dar un ambiente más acogedor y pueden evocar una sensación de calidez en el espacio. Dado que estamos hablando de diseños orientados a espacios residenciales, tiene sentido que busquemos elementos que brinden calidez. No es ningún secreto que estos grises cálidos se sienten más hogareños. Sin embargo, es importante ser consciente de que el uso excesivo de tonos grises fríos puede hacer que un espacio parezca carente de vitalidad e incluso puede tener efectos negativos como generar una sensación de depresión incluso si te gusta el color. Para evitar esto, una estrategia efectiva es equilibrar el gris frío con detalles cálidos como madera, yute y tejidos naturales. También puedes introducir otros elementos que presenten tonos de gris o blanco cálido. Esta combinación puede resultar hermosa ya que crea una paleta de colores bien equilibrada sin importar si el gris está de moda o no. Si te has quedado con alguna duda sobre estos colores, te recomiendo que veas este video. En él explico las diferencias entre los grises fríos y cálidos y proporciono colores específicos de cada grupo. Esto puede ser de gran ayuda, especialmente si estás considerando pintar tu casa. Una tendencia que se está despidiendo es el minimalismo clásico, que se caracteriza por su austeridad, su paleta de grises fríos y su enfoque en la funcionalidad al 100%. En cambio, la tendencia actual es permitir que tu estilo personal se mezcle con el minimalismo. Esto implica diluir un poco tu estilo con el concepto de menos es más. El resultado es un espacio que conserva su carácter y personalidad, pero que sigue de cerca los principios de funcionalidad, propósito y comodidad que son fundamentales en el minimalismo. Incluso la paleta de colores se transforma hacia tonalidades más acogedoras en lugar de los grises y tonos fríos. Esta elección de colores más cálidos hace que el espacio sea más acogedor sin renunciar a los tonos básicos y distintivos del estilo minimalista. Mi opinión, es lo mejor que le ha sucedido al minimalismo, definitivamente, ya que se abre a otras posibilidades y se integra de manera mucho más armoniosa con la individualidad de cada persona. Otra tendencia que ha estado presente en los últimos años y que sigue siendo muy popular es el uso de arcos, ya sea en la arquitectura o en el mobiliario. Lo vemos en puertas, en estanterías, se han y se están llevando muchísimo en volúmenes en una pared, hacerlo así como en un mueble integrado, se usa en los espejos, molduras e incluso en perfiles de puertas o para las ventanas. Y bueno, yo digo que esta es una de esas tendencias seguras, porque realmente no son cosas específicas o del momento. Los arcos siempre han existido, también es una forma pura, con una estética clásica y atemporal. Otra tendencia que se ha popularizado mucho son los gabinetes o superficies acanaladas. Estas superficies se caracterizan por un diseño que presentan surcos o canales a lo largo de la estructura. La vemos en cocinas, en credencias, mobiliario, en paredes, no hay límites de uso. En mi opinión, las terminaciones acanaladas son realmente hermosas e interesantes. Se ven preciosas en el mobiliario y especialmente en la isla de la cocina. Miren qué belleza. Creo que esta tendencia no pasará de moda porque más bien trata de una textura que añade un efecto táctil y de profundidad al espacio interior. Es algo similar a lo que logran las molduras, pero esos diseños acanalados tienen un aspecto más moderno, lo que los hace ideales para ciertos estilos de decoración. Pasemos a la parte de los colores, un tema muy interesante que se evalúa cada año en la industria del diseño de interiores.
Para el 2024, tres marcas de pinturas han elegido tonos de azul como sus favoritos, aunque cada una ha seleccionado un tono ligeramente diferente. Personalmente, confieso que todos esos tonos de azul me encantan, son realmente hermosos. Una de las ventajas de esta elección es que el color azul es muy adecuado para los espacios residenciales. Estos tonos evocan calma, relajación, son ideales para los dormitorios y las salas. De hecho, varios estudios indican que el azul es el color con mayor aceptación y es el favorito de la mayoría de las personas. No es difícil sentir afinidad por este color, ya que está presente de manera dominante en la naturaleza, en el cielo, en el mar, lo que lo convierte en una elección muy atractiva para el diseño de interiores. Ahora bien, creo que el azul debe saberse combinar debido a que es un tono frío. Combinado con mucho gris, mucha plata, por ejemplo, sí puede tornarse en un espacio poco acogedor. Y claro, te revelaré algunas de mis combinaciones favoritas. La primera, sin duda, es azul y tonos neutros como el blanco cálido, beige o gris. Esta combinación crea un aspecto clásico y atemporal y puedes usar el azul en las paredes o en muebles y acentuar con detalles en los tonos neutros para equilibrar la habitación o viceversa. Otra manera de combinar este hermoso color, especialmente si te encanta el azul, es crear un diseño monocromático utilizando diferentes tonos de azul en toda la habitación. Si tienes un gusto así más intenso y te gusta jugar con contrastes, puedes combinar el azul con colores complementarios como el naranja o el amarillo. Estos colores se encuentran en el lado opuesto del círculo cromático y crean un contraste vibrante y llamativo. Mi recomendación en este caso es que utilices el azul como el tono dominante, ya que este sí es relajante y apropiado para la mayoría de las áreas en una residencia. Y luego complementa con detalles como cojines, flores, jarrones, bandejas o cualquier otro elemento en esos colores complementarios para agregar un toque audaz y divertido. Ahora bien, para que el tono azul se luzca de maravilla, te recomiendo que siempre integres materiales cálidos como la madera, el yute o pajilla o cualquier tejido o fibra natural y cálida. Estos forman una combinación encantadora de mis favoritas y muy equilibrada. Igual cuando vayas a elegir los tonos metálicos. El azul se ve súper elegante cuando se combina con acentos metálicos como el oro o el cobre. Esto puede lograrse a través de lámparas, los marcos de los espejos, los herrajes de muebles o elementos decorativos. Por ejemplo, en una cocina o mobiliario azul. Al combinarlo con herrajes en oro o cobre, el contraste se ve mucho más rico y elegante. Una combinación perfecta entre los tonos fríos y cálidos. Y bueno, aparte del azul, también está entre los elegidos de este año el gris oscuro, así, casi negro. Mi opinión, me encanta, especialmente para espacios modernos, pero no lo usaría en interiores con poca luz, porque este tono la absorbe toda. Y lo combinaría con tonos neutros claros como blanco cálido, algunos tonos de pasteles, ¿por qué no? Con tonos más ricos e intensos y mi combinación favorita con blanco y madera. Y un color extra que, en mi opinión, la opinión de Zaira, siempre está presente como una opción en las tiendas, es el tono ámbar quemado o terracota. Este tono se está llevando en paredes de acento, pero especialmente en mobiliario como las butacas de acento, en otomanes, cojines, jarrones, cortinas y mucho más. Es un tono que aporta muchísima calidez al ambiente y en versiones con baja saturación, es un color muy versátil que te permite combinar con otros colores como el verde o el azul. Y lo sé, amas tener tu hogar hermoso, por eso te recomiendo que veas este video que es especial para ti. Te mando un fuerte abrazo con todo mi cariño y ya sabes, nos vemos en la próxima.